Gladiadores. Durante la batalla naval, Catilio le dispara al barco de los Guerreros del Sol con una nueva clase de cañón. Pero la rápida acción del pirata, el Capitán Akizar, lleva a nuestros amigos a la victoria y la princesa Domitia sospecha que Canidia envenena a su padre. Hoy presentamos el Mausoleo del Halicarnaso. ¿Pesadilla? Las paredes son muy delgadas en este palacio, se puede oír todo. Gritabas el nombre de tu hijo una y otra vez. ¿No crees que ya es hora de olvidarte del muerto? Mi hijo no está muerto. Él está vivo. ¿Está vivo? Tal vez. Tranquila, estoy despierto. ¿No creen que es un poco temprano para trabajar? Estamos en el primer lugar. Nuestro barco tiene que verse bien. ¿Y tú? Yo siempre me veo bien. Como digas. Yo necesito descansar para mi tercera prueba. ¿Cuándo llegaremos a Halicarnaso? ¡Miren, ya llegamos! ¡Oh! ¡Tierra a la vista! ¿Cómo llaman a esa enorme edificación? El mausoleo. La tumba más grande del mundo. Fue construida en memoria de dos personas que se amaban mucho. Y muy adineradas. ¿Alguien ha visto al joven príncipe? Ya estamos a punto de anclar y él ni siquiera ha desayunado. Yo no lo he visto hoy. Ya aparecerá. Dora, Marco me dijo que eras muy buena con los caballos. Así es. Mi familia en Ática tiene cientos de ellos. ¡Ah!
Nos llevaremos este. Llegaron justo a tiempo. Mañana lo iba a enviar al desolladero. Pagan 3 monedas de plata. ¡Bestia estúpida! De todas formas, te llevaré al desolladero. ¡Oh, no! Bueno, si no lo quiere, nosotros lo tomaremos. Pueden llevárselo. Pero se ve todo débil. Creo que tiene una bonita expresión. Lo llamaremos feliz. ¿Lo ves? Sabe que le acabamos de salvar la vida. No pudimos hallar un caballo más inteligente que este. Te escuché anoche. Estabas hablando de nuevo en tus sueños. Soñabas con tu madre, ¿verdad? A mí también me pasa eso, príncipe, solo que no la veo claramente. Es más como si pudiera sentir su presencia y sé que realmente ella me amaba. Pero mi madre no me quiere. ¿Y por qué dices eso? Porque esa es la verdad, ella no me quiere y tal vez nunca me quiso. No la quiero volver a ver. ¿No quieres volver a verla? Entonces vete de aquí y déjanos tranquilos. Estamos poniendo la vida en riesgo para llevarte a casa. ¿No sabes lo doloroso que es no tener una madre o no te atreverías a decir eso? No quiero escuchar más tus tonterías. Me voy de aquí. ¡Vámonos! Tenemos un caballo viejo y 3 potros locos y encima de eso estamos retrasados. Nos esperarán. Escuché que construyeron pistas magníficas para esta competencia. ¿Magníficas? No lo creo. Solo es una carrera romana de cuadrigas. ¿Barrigas? ¿Correremos de barrigas? De barrigas no, tonto. Las cuadrigas son carreras romanas de carrozas. ¿Y las carreras son arrastradas de barriga? Me pregunto quién es más tonto. ¿Ustedes por hacer esas preguntas o yo por responderlas? Creo que solo se están divirtiendo contigo, Pilade. ¿Pero cómo voy a saberlo con ellos? Nunca, nunca se saben. Este es el agujero. Traigan esa bolsa de arena. ¡Rellénenlo! ¡Magnífico! Veo las carrozas a la izquierda. Quizá puedan explicarme las reglas de la competencia. Los estábamos esperando. Finalmente pudieron llegar con esa vieja bañera hasta el puerto. ¡Esa bañera vieja pudo derrotarlos! Este torneo debe ser muy justo. Espero que todos sigan las reglas en esta tercera competencia. Se enfrentarán entre sí en una cuadriga, una carrera de carrozas. Hoy se correrá para determinar el orden de salida. Mañana será la competencia real en la que deberán recorrer la pista 2 veces. Sus puestos se determinarán por el tiempo que gasten en hacer el recorrido. Que gane el mejor equipo. ¿Y cuáles son las reglas? No hay ninguna regla. El primero que cruce la línea de llegada es el ganador. En el mausoleo será impuesta la corona. En la tercera maravilla del imperio. Creí que estarías en la carrera con nosotros. ¿Para qué? No puedo perder el tiempo en carreras. Ayudar a tus amigos nunca es perder el tiempo. Yo no tengo amigos. He intentado ser útil, pero parece que algunas personas no piensan que mi ayuda sea importante. ¿Estás hablando de Marco? Ni siquiera se da cuenta de lo afortunado que es. No todos pueden ser tan fuertes como tú. Por lo menos él tiene una madre. A veces un fantasma puede causar más problemas cuando se trata de una persona real y asustar a un chico que no está acostumbrado a estar lejos de alguien que quiere. Espera, Ninurta. Necesito de tu ayuda para la tercera prueba. Te la acabo de dar. ¿Ah? Ah, casi lo olvido. Solo puede entrar al mausoleo de noche. Ahora, vete y vigila a tu amigo en las carreras. Los capitanes anuncien su entrada en la carrera de clasificación. Catilio, estaré corriendo por el equipo de los chacales. Soy Breno y estaré montando por los ibéricos. Soy de los escorpiones, montaré por los númidas, soy Sotar. Sin Rinco, conduciré la carroza por Nueva Britania. ¡Ja! ¡Miren quién llegó para arar el campo! Ríete todo lo que quieras, pero te apuesto a que te harán comer tus palabras. ¿Y serás tú quien correrá la cuadriga? No, será ella. ¿Yo qué? ¿Qué están mirando? ¡A ti! A menos que haya otra chica corriendo esta competencia. ¿Yo? Tú escogiste los caballos. ¡Espléndido! Ya pueden prepararse para la carrera. No pierdan de vista el mausoleo. Cuando el sol se pose sobre el techo, empezarán las pruebas de clasificación. ¡Oh, sí! 4 caballos y una niña. Estoy temblando de miedo. No, deja que Dora les dé una lección. ¡Esta vez no pondremos con Catilio! ¡Mira nuestros caballos!
¿Cómo se supone que haremos para ganar? Lo mismo pensaste de nosotros, pero mira, hasta ahora vamos ganando, así que déjate de tonterías que el sol ya nos alumbra y aún tenemos mucho por hacer. Ni siquiera sé la respuesta. ¡Qué bonito dibujo! Vine aquí para poder estar solo. Entonces creo que viniste al lugar equivocado. Pues si tú te vas, este será el lugar correcto. Es más, será perfecto. ¿Cómo puedes saber si estarás solo? Todo el área podría estar llena de fantasmas. ¿No sabes nada sobre la historia? Tal vez no, pero presiento que voy a aprender algo. Hace muchos años, esta ciudad era gobernada por un príncipe y una princesa. Estaban muy enamorados y se llamaban Mausolo y Artemisa. Lamentablemente, Mausolo murió un día y se determinó que Artemisa tendría que construirle una tumba que se elevara sobre la ciudad. Fue la tumba más hermosa que jamás se haya construido. Artemisa estaba tan enamorada de su príncipe que murió el mismo día que la tumba fue terminada. Debido a esto, los dos fueron sepultados juntos y abrazados. Pero en realidad fueron los dioses los que los maldijeron porque se habían atrevido a casarse, aunque eran primos. Desde ese entonces nadie se ha atrevido a entrar a la tumba. Estás diciendo que está encantada. No me digas que crees esa historia. ¿No le tienes miedo a los fantasmas? No le temo a los vivos. No creo en los muertos. Ahora, si me disculpas, tengo otros problemas. Necesito entrar a ese mausoleo y no sé cómo hacerlo. Oye, ¿a dónde vas? Me voy a las carreras. No hay nada que pueda hacer aquí. Ninurta me dijo que solo podía entrar a la tumba de noche y si no te importa, voy a hacerlo solo. Ahí está. Míralos, se ponen nerviosos cada vez que me ven. No creo que les agrade mucho a tus bestias. Siente el olor de la muerte en ti, Guta. Tengo que hacer algunas cosas antes de la competencia. Bien, porque cuento contigo. Empezaremos ahora la prueba de clasificación. Dos vueltas a la arena y el primero será Breno por el equipo ibérico. ¿Listo? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le mostraremos a esos romanos cómo se monta a caballo! Dos relojes de arena y está a mitad de su recorrido. ¡Un tiempo excelente! ¡Vamos! ¿Qué pasa con ustedes, bestias tontas? ¡No puedo creer esta suerte! ¡Animales tontos! ¡Los venderé al carnicero! ¡Cinco relojes de arena! Lo siento mucho, Breno. ¿Listo, sin rinco? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ese britano corre como el viento! ¿Qué pasó? ¡Suéltame! No necesito ayuda. ¡Fue fácil! ¿Escuchas eso? Todos están disfrutando de la competencia mientras nosotros estamos vigilando. ¿Qué te pasa? ¿Viendo visiones? ¡Oh! ¡Esta sí es una visión! ¡Me está mirando! ¡No, a mí! ¡Te puedes ir! ¡Yo me encargaré de la chica! ¡Ni siquiera lo pienses!
¿No tienes que darle agua a los caballos o algo así? Oye, es tu turno. ¡Ve! ¡Vamos! ¡Ve tú! ¡Yo la vi primero! ¡No! ¡Yo la vi primero! ¡Que yo la vi primero! ¡No! ¡Yo! ¡Ella es mía! ¡No, mía! ¡Tú lo sabes! ¡No es tuya! Primero. ¡Es mía! ¡Bien, es mía! ¡Yo la vi primero! ¡No, yo la vi! ¡No, es mía! ¡Cálmate! ¿Listo, Catilio? ¡Ahora! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Muévanse! ¡Wow! ¡Tres relojes y medio! Catilio terminó su carrera en 3 relojes y medio de arena. ¡Ahora! ¡Esos caballos parecen demonios! ¡Tengo miedo! ¡Cuatro relojes de arena! ¡El Numidio completó su recorrido en 4 relojes de arena! ¿Listos los guerreros del sol? ¡Preparen los relojes de arena! ¡Es nuestro turno! ¡Miren esa bestia! ¡Es tan gorda como una vaca! ¿Dónde puso los cuernos? ¡No lo escuches! No estás gordo. Eres puro músculo, ¿entiendes? ¡Está montando una chica! ¡Están locos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No lo hace tan mal! ¡Olvidó el látigo! Ella no lo necesita. ¡Lo estás haciendo bien, Teddy! Los caballos son como las personas y Dora lo sabe. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Eso es! ¡Corre más rápido! ¡Un último impulso! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuatro relojes de arena! ¡Los guerreros del sol están igualados en el segundo lugar! ¡Muy bien! ¡Hurra! ¡Viva Dora! ¡Dora! Estas son las posiciones para la competencia de mañana. En el centro, los chacales. A sus lados, los guerreros y los escorpiones. Luego, Breno y Sinrinco. Todavía no tenemos noticias de lo que está pasando en el Halicarnaso, pero lo último que supimos era que los guerreros del sol iban en el primer lugar con los chacales de Catilio. Me alegra saber que todo está saliendo bien. Porque los resultados de esta competencia decidirán el futuro del Imperio.
Debe descansar ahora, noble César. Beba. Mañana sabremos más sobre el torneo. ¡Por nuestra victoria! La parte difícil de la competencia es mañana. Tosca tiene razón. Aunque lo hicimos bien hoy, me preocupan todos estos accidentes. No pueden ser coincidencia, así que es mejor que corra yo. Es muy peligroso. No lo creo, Drudo. Esos tres caballos me necesitan. De acuerdo, pero va a ser una noche muy larga y Catilio podría sacar provecho de todo eso. Sería bueno que alguien vigilara a los caballos. ¡Yo los vigilo! No es buena idea. ¿Y por qué no? Porque en lugar de cuidar los caballos, estarás ocupado asegurándote de que cada botella de vino quede vacía. ¿Cómo me dices eso? ¡Retráctate o de lo contrario! ¿De lo contrario qué? Suficiente, ya dejen de pelear. Solo estoy diciendo la verdad. Si Pilade quiere vigilar esta noche, está bien para mí. Y para mí también. Bien, entonces está decidido. El guardia es Pilade. Hagan lo que quieran, pero no digan que no se los advertí. Vamos a dormir. Es tarde. Tumbas encantadas. ¡Qué tontería! Vamos, Mambi, quiero terminar con esto ya. Bueno, creo que esto será más fácil de lo que pensé. No temas, Mambi. Hemos enfrentado peligros mayores que este. Solo es una vieja tumba abandonada. Vamos. ¿Ves? ¿Qué te dije, Mambi? ¡Mambi! 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 ¿Alguien me escucha? ¿Quién anda ahí? Solo es una falsa alarma. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Bien, no hay moros en la costa.